Menandro, a diferencia de muchos autores vistos hasta ahora, era ateniense, y su familia al parecer de aquellas acomodadas del demo de Cefisia. Según consta en la biblioteca medieval Suda, los padres de Menandro se llamaban Diopites y Egestrata, y es posible que aquel sea el general del que habla Demóstenes en sus discursos, que fue estratego del Quersoneso Tracio y se comportó de manera un tanto brutal. La fecha de nacimiento de Menandro no es precisa, puesto que mientras en una inscripción se indica que nació bajo el arcontado de Sosígenes entre los años 342 y 341 a.C., señala que murió a los 52 años bajo el arcontado de Filipo en el 32º año del reinado de Ptolomeo I, alrededor del 293-292, por lo que la edad mencionada en la propia inscripción resulta errada. Habría 3 años de diferencia. Como sucede con otros autores antiguos, tampoco de Menandro tenemos datos fidedignos sobre su vida. Se menciona cierto parentesco con el poeta de la Mese, Alexis. Bádenas lo entiende su tío, López Soto lo prefiere su nieto. La Suda especifica. Alexis, Turio, el que primero se mencionó de Sibaris, comediógrafo. Puso en escena 245 dracmas. Fue tío del comediógrafo Menandro. Tuvo un hijo, Estéfano, también él mismo un comediógrafo. El término patros indica al hermano del padre, pero también al padre del padre, Jócata Patera Prógonos. De aquí la confusión. En todo caso, se duda de tal dato, suponiendo una contaminación de fuentes que referían a una relación más bien de maestro-alumno, o incluso una relación meramente literaria, es decir, de influencia de uno sobre el otro. La posición social de la familia de Menandro se especula a partir de su discipulado con Teofrasto, que señalaba la historiadora Pánfila de Sición y de la que se hace eco Diógenes Laercio. Si bien también este dato se halla en duda, no así que fuera coetáneo de Epicuro. Este último dato transmitido por Estrabón, así como la amistad de ambos filósofos y Menandro, como señala Alcifrón. También es discutida su aparición como comediógrafo por primera vez. La obra en cuestión es La cólera, alrededor del 322, y coincide propiamente con las muertes de Demóstenes y Aristóteles, de ahí que se especule, pues es común que los antiguos enlacen los acontecimientos de importancia con autores de renombre. Bádenas apunta a una posible victoria obtenida por Menandro con esta pieza, y ello le permite especular que siendo tantas las piezas escritas por él, más de un centenar, solo hubiera alcanzado 8 premios, por lo que supone se debe a que no todos sus éxitos habrían ocurrido en las Dionisias, sino en las Leneas, o incluso fuera de la ciudad. No obstante, habría que señalar que los antiguos autores como Aulo Gelio y Marcial ya señalaban los escasos triunfos del comediógrafo. Así pues, Menandro parece que inició su carrera con tan solo 20 años de edad, si bien, como apunta el citado Aulo Gelio, solo 8 veces recibió un premio y no conocemos todos ellos. Apuntemos los citados en las inscripciones, de los cuales al menos 3 serían póstumos. El Misántropo, primer premio en las Leneas. El Auriga, quinto lugar en las Dionisias. Dudando, el título Los Imbrios, una victoria en las Dionisias. La Aparición, en tercer lugar, no se sabe en qué festival. El Misógino, vencedor en las Dionisias. Y la Aparición, Fasma, en las Dionisias también. En el plano de lo anecdótico, ¿qué del resto de la biografía de Menandro? Comenzaremos con su aspecto físico. Los bustos de Menandro son numerosos, casi 40 de ellos se han conservado, luciendo su estatua todavía en la entrada de las ruinas del Teatro de Atenas. Su aspecto es distinguido con un dejo de aristocracia que parece corroborar su prestigiada posición social. Sin embargo, fue también mencionada una particularidad de su fisonomía, strabostas opseis. Su estrabismo también fue señalado en un famoso mosaico de una casa de Mitilene. En lo anecdotario también caben otros datos señalados, aunque sea por grandes autoridades.
Así, Plutarco menciona que un amigo le pregunta: pues están cerca las Dionisias, oh Menandro, ¿y tú no has compuesto la comedia? Este respondió: por los dioses, yo mismo he compuesto la comedia, pues el argumento he dispuesto y es necesario tirar los versos sobre ella. Dada la complicación de la trama de las obras menandreas, esta cita parece tener un tinte de verdad al suponer que sería necesario primero completar la enredada trama y luego disponer el texto como tal. También podría especularse que Menandro desdeña la confección literaria como cree Plutarco, si bien quizás seguía la tradición peripatética de su maestro Teofrasto sobre la importancia del argumento sobre los metros. También parece tener cierto atisbo de veracidad una supuesta invitación de parte de Ptolomeo I para que el comediógrafo marchara a Egipto, y según cita Plinio, también por parte del rey macedonio, quizá Casandro o Demetrio Poliorcetes. Sabemos que Menandro fue amigo del déspota ilustrado Demetrio de Falero y que cuando éste fue obligado a dejar el poder por la invasión de Poliorcetes, los amigos de aquel fueron atacados por medios de procesos judiciales. Y según refiere Diógenes Laercio, también lo fue el poeta, si bien se dio libre gracias a la intervención de un tal Telésforo, al parecer sobrino de Poliorcetes, quien después, dueño de Ea de Macedonia, invitaría a Menandro a su corte. Que Ptolomeo I lo haya también invitado coincide por una parte con la política cultural que estaba llevando a cabo el monarca y continuaría su hijo, pero por otra parte también es mencionada dicha invitación dentro de la más famosa y quizá más desdeñada parte de la biografía del comediógrafo, su relación con Letaira Glícera. Para Ramírez Trejo, cito, el Menandro muelle y delicado, embelesado en las mujeres y arrobado en el amor de Glícera, queda en la ficción literaria y en la narración anecdótica. No es extraño que estos aspectos de la vida personal sean efectivamente meras invenciones, en este caso obra de Alcifrón, pero, como apunta el español Bádenas, hay ciertos datos que parecen confirmar la posible relación amorosa. Es significativo que llamara Glícera a dos de sus personajes etairas, así como la ya mencionada alusión al viaje a Egipto, a más de la amistad con Teofrasto y Epicuro, que menciona el citado Alcifrón. También se le adjudicó un romance con la famosa Thais, amante de Alejandro Magno y de Ptolomeo, esto quizá por una pieza homónima escrita por el comediógrafo. En una carta que el mencionado Alcifrón adjudica a Menandro, hay una ligera alusión casi premonitoria de lo que la tradición supone su muerte, dice el comediógrafo con respecto a su posible marcha a la corte egipcia. Tal vez sea gran cosa y algo digno de admiración contemplar el hermoso Nilo, pero ¿no es también un gran espectáculo el Éufrates y el Danubio? ¿No lo son igualmente de entre los grandes ríos, el Termodonte, el Tigris, el Halis y el Rin? Si me dedico a verlos todos, mi vida se ahogará entre sus aguas. Se decía que Menandro había muerto ahogado mientras nadaba en el Golfo de Falero. Si bien no era extraño que las biografías antiguas dieran finales extravagantes a sus grandes hombres, ello no deja de ser mencionado. Su tumba, en el camino hacia Atenas desde el Pireo, todavía podía ser admirada en el siglo II después de Cristo, como nos atestigua Pausanias. A pesar de los escasos éxitos escénicos que la tradición menciona, Menandro parece haber gozado del favor del público ateniense y lo perpetúa la mencionada estatua elevada en su honor frente al Teatro Ático. Y fue considerado, sin duda, un maestro de la talla de Homero, y solo este y Eurípides superan el número de fragmentos que se han encontrado de Menandro. La popularidad de la comedia en las épocas helenística y romana fue inmensa, y el poeta fue el soberano supremo que pervivió al menos en Egipto hasta el final de la antigüedad, cuando las conquistas árabes del siglo VII. Hay que suponer que la gran biblioteca de Alejandría habría favorecido tal existencia al conservar sus obras. Sin embargo, el estudio de Menandro inició mucho antes. Los comentarios a sus obras comenzaron desde su propia vida, pues se sabe que Linceo de Samos, su contemporáneo, ya había redactado algunos. Más tarde se citan ya los comentarios de Dídimo de Alejandría y de Soteriades.
de Timáquidas de Rodas y de Nicadio. Se tienen noticias de un comentarista latino que trató sobre los plagios a Menandro, así como la obra de un tal Celios, que resumió en prosa las obras de nuestro poeta. La verdadera popularidad de Menandro se debió, sin embargo, a la inspiración que fue su ópera para los autores latinos de comedia durante los siglos III a II a.C. Sabemos de diversos adaptadores como Afranio, Turpilio, Lusquio Lanubio o Cecilio Estacio, de quien asevera Aulo Gelio, y cito: leemos a menudo las comedias de nuestros poetas tomadas y traducidas de los griegos, de Menandro, Posidipo, Apolodoro, Alexis e igualmente de algunos otros cómicos. Y cuando las leemos verdaderamente no nos desagradan en demasía, es más, nos parecen escritas también con gracia y elegancia. Decididamente pensarías que nada puede hacerse mejor, pero de hecho, si las confrontas y comparas con las mismas griegas de donde vinieron, y reflexiva y adaptadamente las cotejas una a una merced a lecturas juntas y alternas, cuán enteramente comienzan a venirse abajo y a desmerecer las que son latinas, a tal grado se marchitan ante las bromas y el brillo de las griegas que no pudieron emular. Hace poco se nos presentó una práctica de ello, leíamos El collar de Cecilio, y de ninguna manera nos desagradaba a mí y a quienes estaban presentes. Nos apeteció leer también El collar de Menandro, de donde había aquel traducido esta comedia, pero, de hecho, después que Menandro vino a nuestras manos, desde el principio al instante, oh dioses buenos, cuánto nos pareció pasmarse y helarse Cecilio, y cuánto cambiar de Menandro. Las armas de Diomedes y las de Glauco no eran ya por Hércules estimadas de precio dispar. Mejores podemos reconocer las adaptaciones que hicieron los preclaros romanos, Plauto y Terencio, que supieron modificarlas en aras de las necesidades de la comedia latina. Bizancio conoció y trabajó la obra Menandrea, como lo prueban las citas de Aristéneto, Sidonio Apolinar, Coricio de Gaza, que parece todavía leerlo completo, y Teofilacto Simocata. Sin embargo, quizá debido a la crisis de los llamados siglos oscuros entre el 7 y el 8 después de Cristo, cuando las pérdidas territoriales de la provincia de Oriente Próximo y Egipto produjeron una severa crisis cultural igualmente, o quizá a los cambios históricos de los tipos de letra en el siglo IX, se abandonó el estudio de Menandro, a lo que debieron contribuir igualmente los siglos todavía tardoimperiales que favorecían el aticismo puro y la selección de sus frases moralizadoras en antologías. Ello sin olvidar que los latinos, Plauto y Terencio, lograron eclipsarlo merced a la lengua latina, mejor conocida y leída hacia finales de la Antigüedad y en la Edad Media. Con todo, un catálogo de obras de la Biblioteca de Constantinopla del siglo XVI aún conservaba ejemplares de sus comedias. La racha de recuperación de textos directos de Menandro comenzó en 1844. Tischendorf descubrió tres pequeños fragmentos pegados en la encuadernación de unos manuscritos que correspondían al Eperitéprontes, Los Querellantes, y el Fasma, La Aparición. En 1905, Lefebvre encontró una vasija de arcilla en las ruinas de la casa de un antiguo comerciante egipcio romanizado en Afroditópolis, un códice que originalmente contenía cinco comedias en sus 170 páginas. Para desgracia de nuestro tiempo, solo estaban en buen estado un tercio del códice, con la mitad del arbitraje, dos quintas partes de la Trasquilada y de la Samia, unos pequeños fragmentos de El Genio Tutelar y otros más de una pieza sin identificar. En 1959 se publicaría la edición de El Misántropo por Víctor Martin, que procedía de un códice de papiro de una biblioteca monástica egipcia que en su origen contenía además las obras ahora fragmentadas, la Samia y el escudo. Parecía que el manuscrito databa del siglo III a.C., quizá de finales del IV. Junto a estas piezas completas existen muchos fragmentos que han visto la luz desde el siglo XIX y hasta el siglo XX, la mayoría recuperados de los cartonajes de las momias, especie de papel maché de la antigüedad.
y con ellos hay otros fragmentos de autor anónimo, pero cuya métrica y estilo resuenan a Menandro y se editan con su obra, y ello sin contar con las citas indirectas que ofrecen otros autores. De tal suerte, Menandro es el autor mejor preservado por la papirología antigua, y ello prueba su evidente triunfo en la literatura griega, ya que de los 64 autores de Comedia Nueva, solo la obra del poeta es poco más que fragmentos, pues conservamos de él una pieza completa, el Misántropo, una casi completa, la Samia, y partes sustanciales de otras 5 comedias, todo sin contar con las seguras 7 comedias latinas traducidas o adaptadas. Heredero del siglo V y su democracia, Menandro habría abrevado culturalmente hablando de una pléyade de interesados en la situación social de Atenas. Su antecesor, Aristófanes, ya la había criticado con dureza. Platón y Aristóteles habían formulado ideales de vida y reprobado las de su tiempo. Y Demóstenes censuraba acremente la política diletante de un pueblo amenazado por el reino macedonio. De hecho, cuando nace el poeta, Filipo es la sombra que amenaza con obscurecer las luces clásicas. Las crisis que siguieron a Aqueronea tuvo múltiples efectos y se ven reflejadas en la obra del poeta, como esa búsqueda de fortuna allende el mar. Pero no hay que olvidar que lo que escribe Menandro es comedia y su indignación es jocosa y aspiracional. Mucho se ha señalado que la Atenas posterior a la conquista macedonia se sumió en un desquebrajamiento de la antigua unidad política y moral, que si bien perduraron por algún tiempo los hábitos democráticos, no pudo soportar el crecimiento de la frustración que terminó por convertirse en una insatisfacción por las pesadas cargas que se imponían a una sociedad mermada y hastiada de guerras, que terminó por abrazar la reconstrucción de los reinos helenísticos posteriores, si bien consciente de que el eje ya no era Atenas, sino Egipto y Oriente. Pero el reciente estudio de Susan Leib sugiere que el propio Menandro fuera una especie de defensor de la democracia, quizá no ya de la de un Pericles, pero sí un viejo ideal ateniense reformulado y presentado en sus comedias para educar con la risa a un auditorio desmoralizado, aspecto que considero se fundamenta en su cargada filosofía peripatética. ¿Cuál era, pues, la situación política y cómo afectaba esta a la sociedad y al teatro de Atenas? Caída la democracia, todas las antiguas subvenciones públicas, incluyendo las del teatro, como el acceso de los pobres con el pago de sus boletos o las coreguías para la producción escénica, desaparecieron. Solo se mantuvo cierto aire de gusto cultural durante el gobierno de Demetrio de Falero y es precisamente durante su regencia que Menandro desarrolló su actividad poética, por lo que no podía quedar al margen de tales situaciones y se ven representadas, eso sí, careciendo del denuesto dirigido al Estado, como en tiempos de la comedia antigua o de la media. El régimen censatario de gusto oligárquico provocó una severa crisis económica que se refleja entre los campesinos, en una miseria lamentable, y entre los citadinos por el aumento de los emigrantes del campo. Claude Mosé apuntaba: un aumento de la riqueza de personas que especulan con la tierra o explotan las dificultades económicas de los comerciantes y armadores, y por otra parte, agravarse la miseria de la mayoría, cuyo descontento se traduce por todas partes en una agitación política que levanta a los pobres contra los ricos y en una crisis general que afecta el funcionamiento de las instituciones políticas tradicionales. Este dolor de clases enfrentadas es patente en Menandro. Si alguno de los dioses, habiéndose acercado a mí, dijera: Cratón, cuando hayas muerto, de nuevo desde el comienzo existirás, pero serás lo que quieras, perro, oveja, macho cabrío, hombre, caballo, pues es necesario que tú vivas dos veces. Tal es el sino, elige el que quieras. Al punto creo que respondería: más bien cualquier cosa, hazme, excepto hombre. Prospera con injusticias y con maldades, triunfa esa criatura solamente. Cronológicamente, Menandro coincide con las ideas que ya se gestaban en el Perípato, así como las reformulaciones que comenzaban a ofrecer el estoico Zenón y el hedonista Epicúreo. Pero lo cierto es que en la raíz del problema planteado en las líneas anteriores estaba la política del Estado, la oligarquía que presionaba el reino macedonio.
esa por la que era despreciado Demetrio de Falero, con todo y su tendencia amiga de la cultura que otrora habría hecho brillar Atenas. Luego de la muerte del regente macedonio Antípatro en el 319 a.C., los atenienses, después de 15 años de dominación oligárquica, reinstauraron la democracia, apoyados por Antígono Monoftalmo y su hijo Demetrio Poliorcetes. La inestabilidad es todavía notoria en esta renacida democracia, puesto que el viejo sentido de unidad nacional se había perdido en razón de aquel individualismo que ya se reconocía en la Mese. Menandro recuerda en su escudo: puesto que pensaba que tú, afamado y habiéndote salvado de la campaña militar, en una vida distinguida habrías ya de pasar la vida el resto del tiempo, nombrado estratega o con una insignia, y que tu hermana, a causa de quien entonces marchaste con ahínco, con un novio digno de ti mismo casarías, llegando a casa añorado. Y para mí habría de las grandes penas una tregua en la vejez, una alegría indulgente. Era una ansia personal de independencia que se tornaba nacional y hacía crisis en el hombre griego que se volvía egoísta, muy a pesar de la tendencia general unificadora de los ejércitos o de las naciones, de las ligas o de las alianzas. En el 307 a.C., Atenas estaba en pie de igualdad con los estados reales, manteniendo su estado democrático, reforzando su condición por medio de una ideología que había logrado pervivir durante la ocupación de la oligarquía, respaldada por las monarquías circundantes que lucían francamente efímeras. Nutrida por la persecución, la democracia había tornádose fuerte y diferente, había modificado sus bases igualitarias hacia nuevos caminos que examinaremos más adelante. Vencido Antígono por la coalición de monarcas helenísticos, Atenas optaría por la neutralidad en el 301. Fueron años de tensión y violencia entre las facciones oligarca y demócrata, a las que no podemos suponer que el teatro permaneciera al margen, como algunos suponen. Para el 294, a solo un par de años de la muerte de Menandro, volvió a la palestra política Demetrio Poliorcetes, y luego de un terrible asedio, conquistó Atenas, donde estableció una guarnición macedonia que le garantizara el control de la ciudad, para de allí marchar a la convulsionada Macedonia que conquistaría en el 287. Sostiene Pedro Bádenas que todas estas vicisitudes políticas, pocas o mínimas, pueden reconocerse en el teatro menandreo y que más bien se escuchan los grandes principios morales que supo presentar el poeta dramático, como la necesidad de una igualdad social que aproximara a ricos y pobres, merced a recuperar la solidaridad humana, exterminando los egoísmos imperantes. Cito: solamente en este sentido, por pura antítesis, es como los condicionantes históricos del momento dejaron una impronta profunda en Menandro. Sin embargo, la ya mencionada Susan Leib añade que dicha búsqueda de igualdad tiene un eco democrático e incluso de género, y a ello nos abocaremos luego de pasar revista de manera general a la Comedia Nueva. ¿Es la Comedia Nueva una suerte de manifestación social del Atenas del periodo? La respuesta tendría que ser sí y no. Es preciso enfocar con exactitud que las características realistas de los personajes y de los temas ya no buscan la evasión y mejor ahondan en la cotidianidad, dejando que la complicación se presente en la trama misma, y por ello Menandro, así como el resto de sus colegas de la Nova, se presenta como una fuente de primer orden para medir y comprender la vida moral y material de su época. Pero hay que olvidar, nunca, que la idealización es parte medular de la comedia, y en ese sentido sigue siendo una creación ficticia. Dos son los autores que trazaron el rumbo del teatro menandreo: Antífanes y Alexis, ambos ya lo suficientemente alejados de Aristófanes como para presentarse como una contraparte de la tragedia y de la historia, según palabras de Aristóteles. Esta comedia no se fundamenta más en la imaginación y la fantasía mitológica, sino en motivos reales, abrevando sus temas de la vida diaria, común y privada, el sitio donde reina la lógica. El único vínculo que sostiene todavía con la comedia aristofánica es Atenas, pero sus personajes no son caricaturas de políticos del momento, sino tipos corrientes de la burguesía ática que suele y que surge como una clase nueva en aquella edad helenística.
De tal suerte, la comedia de Menandro, la comedia nueva en general, es una comedia sobre la familia, o mejor, sobre las familias. Suele oponerse en escena dos de ellas. Una es rica, con una casa en la ciudad y una finca en el campo, o vagos negocios en el extranjero. En el Ponto, en Asia Menor, y todo ello da pie a raptos, ausencias y piratas que venden niños. La otra es una familia pobre de campesinos, regularmente, dueña de una paupérrima parcela que cuando mucho les da para vivir. Ciudadanos venidos a menos que, sin embargo, conservan una existencia digna con uno o dos hijos y algún esclavo. La comedia suele presentar conflictos hacia el interior de alguna de las familias, por lo común la pobre. De ahí que los protagonistas suelen ser los hijos varones, ya el pobre que labora con empeño, ya el rico que pasa su tiempo en el ocio. Las hijas permanecen en casa, las ricas son poco mencionadas, las pobres resultan normalmente las delicadas mujercitas de sus padres que confinan en la casa y que algún día su progenitor espera poder juntar dinero para su boda, ello si no sufren un rapto o se pierden en un naufragio. La decencia marca que la ateniense no sale de casa sino para las fiestas religiosas, y ello da ocasión a la peripecia, pues en el ambiente de la fiesta suelen darse las seducciones, o al menos su contemplación por el joven rico que se prenda de la pobre pero honrada damita. Personajes menores se unen a este coro familiar y cumplen un papel de comparsas. El esclavo tiene una función dependiente de su amo, generalmente como cómplice de los deseos de sus jóvenes patrones o del tipológico guerrero o soldado que ya conocemos por la mesa. El esclavo es pieza clave de los enredos al inventar tretas y crear situaciones que salvaguardan las crisis. Aunque burdo, su grosería da pie a los porrazos y regañinas que buscan el chiste fácil. Las esclavas, normalmente nodrizas viejas, suelen representar un papel más digno, como auxiliadoras de sus amas, cumpliendo un importante momento de la anagnórisis o reconocimiento, ya que muchas comedias juegan con la historia de la hija perdida, que merced a ciertas prendas que se conservó por gracia de su nana, es reconocida como una señorita de propiedad. Junto a este personal de servicio aparecen los parásitos, que también heredó la nova de la mese, así como los también clásicos del género, los cocineros y las etairas que, no obstante, esta última hubo de ser reformulada en la comedia nueva, llegando incluso a protagonizar la pieza teatral y ocupar el papel de la joven casadera, normalmente por la senda de que era una joven ciudadana robada de niña y que cayó en desgracia, para luego ser reconocida y, merced al amor del joven enamorado, cambiar su vida. Todo lo dicho lleva a la obvia conclusión de que la comedia nueva es un género moralizador, y ello la enlaza con la mese, pero la forma de esta intención es lo variado, y esto es merced precisamente a la nueva situación social donde los valores democráticos deben evolucionar y no enfatizar la diferencia social, sino buscar la armonía que permita la superación de la crisis política. Y como veremos, es lo que parece presentar el teatro de Menandro, que al principio solamente se ve como una boba comedia de situación, incluso monótona en sus argumentos.